Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Perdonad esta cara de sobada, es que estoy, aunque se me cierran todavía los ojos. Pero bueno, como veis, ya he preparado de terminarme el desayuno. Y lo que suelo hacer es me traigo el desayuno aquí al escritorio para poder así ir avanzando cosas. Si tengo clase online, pues me pondría a hacer la clase. Y si no, pues también tengo 500.000 otras cosas que hacer. Primero que hago por la mañana es eso, me levanto temprano, preparo el desayuno y me pongo en el ordenador mientras desayuno para ver qué es lo que tengo que hacer hoy. Lo primero que quería hacer hoy era organizarme. Ayer por la noche hice este planner, que de momento simplemente he puesto los días y he tachado hasta la fecha de ayer, ya que empezaría con hoy. Y ahora estos días ya empiezo a tener entregas parciales en la universidad, así que me voy a tener que apuntar varias cosas y así. Y también me va a venir bien porque quiero ir tachando para así ver cuántos días son los del confinamiento. Y después ya de organizarme estos días, me organizaré concretamente el día de hoy. Bueno, pues más o menos habría quedado así. Por cierto, no os he enseñado esto, que puse, busqué estas fotos en Pinterest, aquí una frase también un poco motivadora para estos días. Y he puesto todos los días que llevamos de cuarentena, que ahora estamos en el número 28. Y nada, me he marcado así con los colores de cada asignatura todas las entregas que tengo. Y bueno, si me voy acordando de más cosas, pues ya las iré apuntando aquí. Y ahora voy a pasar a organizarme el día de hoy. Bueno, pues ya me he organizado el día de hoy, como veis aquí he puesto la fecha, las to-do list, que me han parecido un 4, no sé por qué. Y después lo he separado también según como diferentes aspectos, aquí he puesto como cosas de ocio, que quiero hacer algún dibujo, porque últimamente he estado haciendo todos los días uno o dos dibujos. Después he de hacer algunos TikToks también. Después estas serían las cosas de la universidad que tengo que hacer, bueno, cosas de tres asignaturas. Y por último la parte social, que he quedado para hacer dos videollamadas. Así que espero poder hacer todo esto hoy. Por la mañana sobre todo intentaré hacer esto y algunas de las cosas de la uni. Y lo demás ya lo haré por la tarde-noche. Pero bueno, para empezar ahora mismo lo que más me apetece es hacer alguno de los dibujos y empezar a hacer algunas acuarelas. Me he comprado como un pack ya para hacer acuarelas y lo estoy aprovechando un montón. Las tres cosas que os voy a enseñar las he comprado en Amazon. Lo primero es este cuaderno, que es un cuaderno para dibujo normal y corriente. Es de tamaño DIN A5 así horizontal. Me compré después este pack que vienen cuatro pinceles de estos que ya vienen con el agua dentro, que yo no los había probado nunca y me ha encantado, de verdad. Prefiero mil veces esto a tener un pincel que tengo que estar ahí mojando el agua todo el rato. Y como veis, pues son de diferentes grosores. Y por último, y lo más guay, que son las acuarelas, que me he comprado estas, que es este pack. Ahora mismo están un poco pachuchas, por ejemplo, sobre todo el blanco, porque ya estoy haciendo beige y me ha quedado un poco así. Pero bueno, como veis aquí he probado todos los colores que vienen, que en verdad que son 30 colores o 32. Y aquí están las acuarelas, que como veis son de estas que le podéis sacar la piececita si se ha terminado y podéis comprarlas por separado. Aquí por detrás os pone el número, entonces compráis el mismo número y ya está, y las vais reponiendo. Y no sé, me han gustado muchísimo, además vienen aquí con tonos metalizados, que si le quieres dar brillo a los dibujos y tal, está súper guay. Bueno, y os voy a enseñar los dibujos que tengo hasta ahora. Pensad que nunca había pintado con acuarelas, así que están, y además pues estoy improvisando con acuarelas nuevas, pinceles nuevos. Pero bueno, el primero quería que fuese esto, quería que fuese el Duomo de Milán. Me ha quedado un poco así pachucho, sobre todo aquí, como que se cae un poco. Pero no sé, a mí me gusta. Y estoy contenta de que esta sea la portada. Después aquí sí que estuve, esto lo hice durante una clase y estuve improvisando bastante. No sé, aquí fue una improvisación, probando varias cosas, no sé por qué hice esto así, pero bueno, tampoco me disgusta. Después tengo este que lo hice ayer, que me quedó mucho peor de lo que yo creía que me iba a quedar. Además, aquí lo estaba haciendo muy mal, así que le puse la cinta también por aquí y ahora ha quedado como descentrado. No sé si igual ponerle algo aquí, no sé, como una palabra o algo, no sé. Pero no me termina de convencer.
Y el último que hice ayer es este, que este no lo he repasado ni nada. Y intento borrar el lápiz, pero tendría que haber borrado antes. Y nada, es como estos dos dibujos que son distintos, que como veis, uno es el del que tengo puesto en el calendario. Pero no sé, me gusta cómo combinaban y tal. Y yo creo que este es de los que más me gustan. Aunque como veis, todavía tengo que practicar bastante lo de pintar, que no me queden las líneas. Pero bueno, voy a intentar hacer alguno nuevo hoy. No sé qué es lo que voy a dibujar, pero voy a explorar un poquito. Voy a ir a buscar papel para poder dibujar y hacer pruebas de colores. Vale, ya lo tengo todo preparado. Como veis, he puesto aquí las acuarelas. Aquí he cogido un trozo de papel donde siempre hago como pruebas de color. Aquí ya tengo la libreta, que lo primero que voy a hacer es dibujar el lápiz, pero esta vez lo borraré un poquito antes. Después tengo también, obviamente, la goma. Y aquí he puesto pues los pinceles y he cogido un poquito de papel para poder así limpiarlos y sacar el exceso de agua, sobre todo que aún no lo controlo demasiado. Y después lo que uso también es washi tapes, que como tengo 500.000, pues puedo usar todos los que quiera para hacer unos márgenes para que no me quede pintado todos los bordes. Ahora me faltará ahora borrar un poquito todo lo que está a lápiz, pero bueno, más o menos es como así muy sencillo. No sé, a ver si luego le añadiré más cosas, pero bueno, como veis, me gustan hacer las páginas muy sencillitas. Pero bueno, mientras dejo que termine de secarse antes de borrarlo, voy a marcar aquí que ya lo he hecho. Y me he acordado ahora que debería hacer deporte hoy porque ayer no hice, así que lo voy a apuntar también en la lista. Bueno, ya son las 12, así que ya lo último que os voy a enseñar haciendo esta mañana, porque luego haré TikToks, pero lo haré justo antes de comer. Como tengo que grabar con el móvil y los TikToks se me han pasado con el móvil, pues no os lo puedo enseñar cómo lo hago. Pero bueno, me voy a pasar a hacer una cosa de... Tengo que pasar unos apuntes al ordenador, bueno, que son también... Es de un PowerPoint, que lo tengo que pasar a mis apuntes, así que voy a hacer eso y dejaría ya aquí la rutina. Bueno, pues este sería el resultado final. Tengo que admitir que no es el dibujo que me ha quedado mejor, pero no sé, me gusta porque me pega un poco con el resto de dibujos. Lo que sí que sé que el próximo dibujo que haga lo voy a hacer más grande porque estos últimos han sido ya bastante pequeñitos. Este sí que es el único que ocupa bastante espacio, este también es bastante pequeño. Realmente lo voy a haber hecho un poco más grande, pero bueno, es lo que tiene haberlo improvisado así. Bueno, pues ya he terminado en el ordenador todos los apuntes que tenía que hacer. Bueno, son estas páginas de aquí y también ya me las he impreso, he puesto los dibujos y todo. Así que ahora simplemente lo voy a meter en el carpesano. Y bueno, hasta aquí habría llegado mi rutina, ya son la 1, así que ya queda pocas cosas y poco trozo de mañana. Y nada, simplemente quería deciros que cada mañana pues es un poco distinta, también depende si tengo clase o no tengo clase. Voy haciendo cosas distintas según el día, pero bueno, pues hoy he hecho estas cosas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y si así acordaos de darle a me gusta y suscribirse aquí abajo a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.